Bienvenidos al programa que sube tus revoluciones al máximo. Hoy vas a poder disfrutar de autos, camiones y motos desde una manera totalmente diferente. Pero ¿para qué voy a seguir hablando si podés ver un adelanto de lo que vamos a ver hoy? Auspician este programa Peugeot Argentina, InfoAuto, la revista referente del mercado automotor. Invitados por General Motor, concurrimos al evento de presentación del nuevo Chevrolet Aveo G3, un evento donde participó toda la prensa especializada de nuestro país. Te invito a que disfrutemos juntos de la presentación del nuevo Chevrolet. Nos encontramos en Olivos, más precisamente en La Escondida, donde invitados por Chevrolet vinimos a un nuevo lanzamiento a poco de sus 100 años. Y'all niggas want to talk shit, what? Why don't you put it on the blog, nigga? Rockin' like this is my job, nigga. We can't help that we popular, and all these folks wanna flock to us. Come to a show and just rock with us. A million plus with binoculars. Nos encontramos con Paul Ort, director comercial de General Motors Argentina. ¿Cómo andás, Paul, en este evento tan importante? Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad, es un evento importante para nosotros. Un lanzamiento más que estamos teniendo en el año, y en esta ocasión estamos presentando el nuevo Aveo G3. Contame, ¿en qué se basaron para renovar el Aveo en el Aveo G3? Mira, el prácticamente en el portafolio tenemos algunos nameplates que le llamamos nosotros, o vehículos que estamos teniendo en plataformas globales que vendemos muy bien, entre ellos el Aveo. El Aveo es un vehículo que estamos importando y es una plataforma global. Este nuevo Aveo, que es el modelo 2012, le estamos llamando Aveo G3, tiene cambios fundamentalmente estéticos en el exterior. Ustedes podrán ver en el nuevo frente, tanto en la parrilla, los faros, el marco que cubre la parte de los faros antiniebla, etcétera, es completamente con la nueva imagen de la marca a nivel global, la nueva parrilla Chevrolet. Y en el interior, en las versiones bases y en las versiones equipadas, estamos añadiendo cuestiones más desde el punto de vista de comodidad para el ocupante. Y estamos lanzándolo con una, no te lo comento ahorita porque viene en noviembre, pero con una propuesta comercial bastante atractiva. Bueno, pero ¿me podrías dar un adelanto en exclusiva? Vamos, de entrada, el nuevo Aveo va a traer ya 2 años de garantía con kilometraje ilimitado. Y va a traer una tasa de financiamiento de introducción o lanzamiento muy atractiva. Digamos que es un lanzamiento que viene de la mano con los 100 años de Chevrolet. Viene muy pegado, la verdad es que los 100 años Chevrolet específico vamos a tener algunas promociones especiales con nuestros concesionarios. La marca va a sacar una promoción que va a ser muy atractiva, sobre todo para las personas que compren un vehículo en el mes de noviembre. O sea que Chevrolet es el que cumple años, pero el regalo se lo lleva al usuario. Chevrolet cumple años y, como siempre, vamos a tratar de que el beneficiado de todo lo que hacemos sean nuestros clientes. Y si me tendrías que dar un cierre general de lo que fue el 2011 y de cara al 2012, ¿qué me podrías contar? Mira, para General Motors hemos tenido un muy buen desempeño. Hemos estado creciendo en los segmentos que son claves para la marca, sobre todo el segmento small, donde estamos presentando el nuevo Aveo. El Aveo ha crecido dentro de nuestro portafolio. Si tomamos la proporción de lo que vendíamos hace 2 años cuando lo lanzamos a lo que estamos vendiendo ahorita, se ha más que duplicado y ya el vehículo ya es líder en su segmento. Y en general para General Motors hemos crecido en cuestiones que son muy estratégicas para nosotros, y es algo que medimos mucho en la compañía, que es el grado de satisfacción a nuestros clientes. Es muy importante tener un buen nivel de ventas, pero para nosotros en General Motors el que los clientes se vayan totalmente satisfechos, ya sea cuando compran un vehículo o cuando salen del área de servicio, es fundamental para nosotros. Chevrolet Aveo apunta exclusivamente a un público en particular.
Sí, mira, la verdad es que el target es muy amplio. Vas a tener jóvenes comprándolo, como así familias grandes, pero el target de la campaña y lo que estamos tratando de hacer es al hombre de familia joven. Estamos haciendo más o menos un target entre 35 y 40 años. Hombres 35 y 40 años que tienen familia, una familia pequeña, y el vehículo se acopla perfectamente a sus necesidades de transportar a lo mejor dos, tres niños pequeños en la parte de atrás y su señora de ocupante. Te agradecemos por la invitación y por habernos hecho pasar un grato momento. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. De esta manera disfrutaste la presentación del Chevrolet Aveo G3 en Olivos desde La Escondida. Junto a nuestros amigos de Norville tuvimos la posibilidad de probar el Jeep Cherokee. Te invito a que disfrutemos juntos de esta nave y que veas todo lo que se puede hacer. Vinimos hasta Norville para hacer un test drive diferente. Por eso estamos con Fabio, quien es el encargado de todos los test drive en Norville. ¿Cómo anda, Fabio? Muy bien, por suerte. Contanos, ¿qué vamos a probar hoy? Vamos a probar en esa ocasión el nuevo Jeep Cherokee. Bueno, estoy en tus manos, ¿eh? Ojo con lo que haces. Vamos. Jeep Cherokee es un clásico revolucionario con un gran desempeño off-road. Incorpora un sistema de tracción Select Track 2 que garantiza un óptimo desempeño dentro y fuera del pavimento con la inclusión de caja reductora y diferenciales electrónicos. Se puede optar por tres modalidades de funcionamiento: 2WD para pisos parejos, 4WD High para un reparto automático y 4WD Low para un reparto equitativo. De esta manera quedó la Jeep Cherokee. Pero creo que valió la pena. Me divertí mucho, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, si quieren probar esta o muchas otras camionetas, vengan a Norville en Pilar. Con un increíble andar y un imponente diseño, te invito a conocer un auto majestuoso, el C5 de Citroën. Love is strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. A presentar la nueva motorización 1.6 que nos presenta Citroën en su C5. Hoy te estamos presentando el Citroën C5, pero con una nueva motorización 1.6 y en su versión caja automática. Todos los componentes del habitáculo, desde la plancha de a bordo, la consola central, hasta los paneles de las puertas, destacan su estilo elegante. Los LEDs delanteros del Citroën C5 le brindan un aspecto moderno y de vanguardia.
o sede climatizador Bizona Digital. La climatización Bizona, disponible de serie, cuenta con un sistema de función suave, filtro antipolen y antiolor. Para mayor confort térmico, el C5 viene equipado con techo solar eléctrico con sistema antipinzamiento. Dispone de una arquitectura segura para todos sus pasajeros. Equipado con 9 airbags, ofrece una máxima protección. Todavía hay mucho más. C5 1.6 desde Aires Vila. Como todas las semanas, en A 2000 Revoluciones te presentamos los consejos, ofertas para tu auto. Nos encontramos en Norville Pilar, vinimos a hablar con Facundo, gerente de Postventa. ¿Cómo andas, Facundo? ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Facundo, contame, ¿cada cuánto haces el service acá en Norville? Bueno, nuestras unidades, los servicios se realizan cada 6 meses o cada 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Y como promoción te puedo contar que lo puedes abonar con tarjeta de crédito hasta en 3 cuotas sin interés. Bueno, Facundo, muchísimas gracias. Ya sabes, si tenés un Jeep, Dodge o Ram, acércate a Norville que vas a poder hacer tu servicio de postventa. Y los mejores autos hacemos subir tus revoluciones. Así que no te despegues de la pantalla, que enseguida volvemos. Citronorte S.A., concesionario oficial Citroën, www.citronortesa.com.ar. Hausswagen, concesionario oficial Volkswagen, www.hauswagen.com.ar. Northville, www.northvillesa.com.ar. Accede a tu nuevo Corolla en Toyota del Pilar con las mejores condiciones de plaza. www.toyotadelpilar.com.ar